Bueno, pues yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En primer lugar, se tardan como 4 o 5 veces más de lo que se tardaban antes. Dos, es perfectamente inadmisible poner ese tipo de barricadas si no estamos en sitio que se quiso empatar con los estadounidenses. Qué lamentable que ese sea un ejemplo para mal. Yo creo que los guaraníes no necesitamos ese tipo de recovecos que no tienen ningún sentido. Yo creo que son gente alejada completamente de la real fronteriza. Lo que necesitamos es que se agilicen los puentes y sobre todo que nosotros del lado mexicano no adoptemos posturas que están adoptando los estadounidenses para molestar a los turistas y a molestar a los juarenses o a los paseños que usan los puentes, ¿no?